Puta, pero puso en espera. ¿Será que está nervioso, Melo? ¿O no, vale, entró otra llamada? No, 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 no. ¿Aló? Se cortó la llamada. Yo más bien pensé que es que le había tocado algún botón ahí. Ajá, vamos con lo del juicio de Giovanni Fuentes, que tenía su número. Bueno, en forma concreta, pues, por no mucha explicación. Primero, yo niego rotundamente y es una imputación falsa que no tiene ningún sentido. Después de 16 años que ya fui presidente, ya demostré mi conducta, que no hay ninguna implicación de que haya sido colaborador de narcotráfico, que más bien las propuestas que me hicieron hasta la embajada americana y diferentes grupos, porque cuando tú sales de presidente electo, Milton, a ti que te va a tocar en los próximos días. Ah, me está dando por ganador ya. ¿Cómo dicen? Nos está dando por ganador ya. No, te estoy lanzando. Pues, mira, ¿qué es lo que pasa en el mes que sos presidente electo? Te llaman empresarios, te llaman gente del COEP, te llaman grandes gerentes de transnacionales. Y te lo digo, pues, con conocimiento de causa. Los jerarcas de la iglesia, los jerarcas de los grupos religiosos, la embajada, que fue la que más me presionó porque quería nombrar 9 ministros de los 13 que se nombran, 9 quería la embajada nominarlos ellos. Y además, los diputados que tú llevas, porque es falso que los diputados financian al candidato a la presidencia, es totalmente al contrario. El candidato a la presidencia financia a los diputados. Entonces, los diputados que yo llevaba de todo el país también vienen a recomendar ministros, vienen a recomendar gerentes y directores de instituciones. Además, no me cabe ni la menor duda que detrás de todas esas recomendaciones políticas, religiosas, diplomáticas, militares, detrás de todo eso hay absolutamente de todo. Pero revisar mi gabinete de gobierno, 13 personas. Ninguno hasta hoy ha sido señalado absolutamente de nada de implicaciones en narcotráfico. El ministro de Seguridad, que es una de las mayores presiones que recibí, ¿a quién se ponía el ministro de Seguridad? Ministro de Seguridad, yo nombré al general Álvaro Romero del Departamento de Olancho, general jubilado, de viceministro al coronel Roda Gamero y de viceministro también al abogado Hugo Suazo. Ahora, solo para orientar. Voy a responder por qué venían esas presiones. Ok, pero solo para orientar. Perdón que le interrumpa, pero. Después de que nos sacaron de las televisoras, aquí el tiempo es un poco más sí, no, de hecho tenemos más tiempo, pero los relatos, si no tienen ritmo, aburren a la gente. Entonces, para no dar tanto contexto, y entiendo que un político tiene que contestar en contexto, puntualmente, ¿se les significa o se les indica que los $500 no fue por campaña, sino porque hubo petición para que colocara un primo? Y la pregunta es, ¿usted conoció a los Rivera Maradiaga? ¿Le hicieron esa petición? Ni recibí dinero de ellos, ni tuve ningún trato específico en ese caso con ellos, ni con nadie. Por eso no nombré gente que estaba vinculada al crimen organizado, ni los que me recomendó, ni siquiera la embajada americana. La gente que nombré era gente de confianza de mi equipo en forma personal. ¿Pero los conoció? ¿Tuvo alguna relación con esas campañas con los Maradiaga? Absolutamente ninguna. Ok, y en este sentido, ¿cómo ve el hecho de que usted dice que está dispuesto? ¿Usted le recomendaría a Juan Orlando, agarraría un avión los 3 con Pepe e irse a dar una vuelta ahí como a Miami o a Nueva York? Mira, yo tomo muy en serio eso. Sí, no, le estoy diciendo en serio. De forma diferente, cada vez que hay declaraciones de esa naturaleza, la gente empieza a decir delincuentes, narcotraficantes, criminales. No, yo tomo muy en serio porque es mi honor, y mi honor es lo único que preservo en la vida sobre todas las cosas. Eso es lo que le voy a dar a mi familia, a mis hijos y a las nuevas generaciones de hondureños. Yo dije hoy,
a la hora que quiera a los Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos. Es más, voy a mandar una carta a la embajada de Estados Unidos poniéndome a la orden de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Lo que pasa es que un periodista me preguntó, ¿qué le recomienda usted al mandatario? Bueno, no se me ocurrió nada en forma inmediata, pero yo le dije, bueno, que nos vayamos los dos para Nueva York y que vayamos a dar las declaraciones, que nos careen, que pongan la cara los que están acusándonos, que digamos las cosas de frente, frente a la televisión, frente a los fiscales, frente al jurado, frente a los jueces. Y agregué algo más, dije, a ver quién regresa de los dos. Ahora, en relación a todo esto, ¿cómo valora que esta clase parasitaria, y le hacía una pregunta recientemente al asesor de Juan Orlando Hernández, ¿cómo plantea que se haya entregado tanto poder a esta clase hegemónica y que hoy tenga tantos excedentes y el pueblo se esté muriendo de hambre? ¿Cómo cataloga de perversa, de mediocre o de asquerosa la clase política hondureña que le entregó ese poder al capital monopólico? Hay que releer la carta a Robson, una carta que se hizo allá por 1930, donde dice cómo son los políticos que lo expresó también en ese tiempo el presidente del Congreso Nacional, que dijo que era más cara una mula que un político en Honduras. Es histórico aquí y es... Aló, sí, sí. Es histórico aquí, Milton, histórico que la clase gobernante, porque no es solamente la clase política, es la clase gobernante. Aquí los poderosos de este país todos tienen un pie en Miami, un pie en Houston, un pie en Nueva Orleans y otro pie en Honduras. O sea, que este país lo tienen como costo de casa, como costo feudo para ellos. Yo ya estuve en la silla presidencial y me fui sometido a todas esas presiones. Presiones de todos los organismos, porque aquí el crimen organizado solo le llaman a los que delinquen con droga y con asesinato, pero los verdaderos causantes del crimen organizado es la élite que gobierna este país, y no la gobierna desde ahora, la gobierna desde hace décadas, y ellos tienen un acuerdo muy, bueno, muy evidente con la élite norteamericana, lo que llamamos nosotros los halcones de Washington. Ese acuerdo es un acuerdo de acero que tienen esto para explotar este país en todos los sentidos, porque aquí están en todos los sentidos. El domingo, ¿cómo ve el escenario el domingo? ¿Quién tiene a Juan Orlando ahí? Los banqueros. ¿A Juan Orlando lo tienen los Estados Unidos? No. Los Estados Unidos no lo, le contradigo. ¿Ahorita lo soltaron? ¿Quién lo está sacando ahorita? No, pero lo que lo tienen ahí es Guillermo Hueso, Camilo Atala, Picho Larache, Freddy Nasser. Ese es el grupo criminal que aquí... Bueno, le dio golpe de Estado a usted, pues. Bueno, la élite que aquí gobierna es una élite que tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Dime una cosa, ¿los Estados Unidos manejan aquí los grandes medios de comunicación? Claro que sí, manejan las grandes iglesias, con honrosas excepciones de algunos pastores y curas, sí. ¿Manejan la empresa privada? Claro que sí. ¿Manejan partidos políticos? Claro que sí. Entonces, no te extrañe que las fuerzas militares, las fuerzas policíacas que ellos las entrenan, son los principales actores de la clase gobernante. Entonces, ¿me está diciendo usted lo que es a voz popular? O sea, ¿usted fue elegido por los Estados Unidos? Mira, yo fui elegido por el pueblo, pero tuve, para decir, la no objeción de Estados Unidos. Tuve la no objeción de Estados Unidos, porque ellos no votan, pero tienen los instrumentos para desfigurar cualquier dirigente político. Te lo están demostrando ahorita de Nueva York, pues. Okay. En este nuevo escenario de elecciones, que también están tuteladas por el poder, ¿el domingo va a haber elecciones? ¿Se da algún ambiente de zozobra ahí que al parecer no se van a dar? ¿Habrán elecciones el domingo? Sí hay elecciones el domingo, no se paran las elecciones el domingo, ya están las urnas en 9 departamentos del país, casi
creo que hoy en las noches están en 10 departamentos, mañana llegan en 6 más, y el sábado creo que solo queda el Distrito Central y Francisco Morazán. Estando las urnas ahí, son las comisiones municipales y las comisiones departamentales de los tres partidos lo que las colocan en cada centro de votación. Las elecciones se van a desarrollar. La lucha es porque sean transparentes. Solo libre va a ser conteo municipal, conteo departamental, conteo en la urna y conteo nacional, lo hacen todos los partidos. Pero el conteo municipal libre va a tener en la noche de las elecciones gran cantidad, por lo menos 200 alcaldes que se van a saber en la misma noche de las elecciones. Y el lunes, sin necesidad de ver el conteo de velocidad, el lunes vamos a saber quiénes son nuestros diputados en cada departamento. Le agradezco, pues eso lo limitado de estas preguntas es que siempre yo creo que el proceso va a continuar. Esperamos que siga teniendo una agenda, o no tiene agenda de límite ahorita. ¿Cuándo piensa retirarse en algún momento ya de su vida, después de haber sido presidente, después de haber tenido... ¿O le faltan unos 10? ¿Cuántos años le faltan para seguir haciendo política? Bueno, yo estoy retirado desde 2009, desde que me sacaron a bala de mi casa con el general Romero Vázquez Velázquez, que rompió las puertas a balazos y me expulsó para Costa Rica. Después estuve de amplio. Ya va a decir la gente, Otra vez va con la de la pijama, va a decir la gente. Ya lo van a pegar a vacilar. Vine clandestinamente y tú estuviste. En la embajada, 84 días. El valor de Milton, él lo sabe, que nosotros le decíamos Milton Resistencia. Tú estuviste en la embajada. En la embajada cuando... 30 años de ser un luchador social. Sin venderme. Yo vine a meterme en medio del golpe de Estado aquí. Después, otra vez salí exilado para República Dominicana. Y después he vuelto aquí en una lucha política. Yo estoy retirado de lo que es una candidatura... No, pero ahorita van elecciones, ahorita van elecciones por la coordinación. Solo estoy en organización del partido político, pero no voy en ningún cargo ni en ningún puesto, porque yo considero que las elecciones no son simplemente una solución en Honduras. Las elecciones son un paso para buscar la solución en Honduras. Las elecciones no resuelven el problema de Honduras, son un paso nada más. Excelente. Ya para terminar y con esto y que se despida del público, en este momento tenemos, me bajó el rating hoy, 17,000 en Facebook, y en el YouTube tenemos 12,000. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué ya a estas alturas del juego, de ver tanto fracaso, de tanta miseria, de la miseria humana también, de tanto poderoso en no compartir? Usted dijo algo bien interesante la vez pasada que lo quise rescatar, y es que en Honduras cualquier pendejo ha sido presidente. ¿Puede hablarnos un poco más de eso? Sí, esa es una expresión que la di en una entrevista, porque cuando hay veces cuando tú llegas, después de haber ocupado la más alta magistratura que puede ocupar un ciudadano en su vida, que es la presidencia de la República. Yo dije así, ser buen presidente es difícil. Ser presidente, cualquier pendejo llega a presidente. Y lo hemos tenido a través de la historia. Milton, en 50 años han habido 7 golpes de Estado en Honduras, en 50 años. Este país ha sido gobernado por los militares. Y estos militares responden a la orden de los poderosos, de la élite poderosa que gobierna este país. Como por ejemplo, algunos nombres. Para transformar Honduras no solo basta ganar elecciones. Algunos nombres de la gente que manda aquí. Una vez ganada las elecciones. Se le hay algunos nombres de la gente que manda aquí. Lo voy diciendo. Canahuati. Atala. Facusé. Muhammad Yusuf. Larache, Grupo Cháger, ¿estamos bien? ¿Esos son los que mandan aquí? Te quedas corto porque mira, aquí hay sigo. Guillermo Hueso. Hay una migración. Ajá. Hay una migración. Primero la migración que invadió este país,
que sometió este país durante 300 años fue española. Nosotros, tú y yo, ya somos criollos de mestizaje en nuestra sangre. Si tú te mandas a hacer un ADN de tu sangre, te vas a dar cuenta que tenés sangre de negro. Igual yo ya me mandé a hacer el mío, tengo 7% de negro. Tengo sangre de los celtas, de todo, tenés un poco de sangre. Nosotros somos mestizos. Pero aquí hay una migración árabe, hay una migración judía, hay una migración bueno, norteamericana y europea muy fuerte, que son la clase gobernante de Honduras. Los españoles criollos, el mestizaje y la indiada, esos no tenemos ya cupo en esa élite, a menos que hagamos, no vamos a recuperar el país, a menos que hagamos el papel de Juan Orlando, de gendarme, de vasallo y de servil del imperio y de servil de la clase gobernante. Ahí sí te tomas en cuenta. Ahora, pero está de acuerdo también en que si se le da la espalda a esos grupos criminales, a esos grupos cuyo apologismo económico ha sido bastante evidente, han sangrado al país, ¿es la única forma de desarrollar este país? Gobernando con el pueblo, sin ir a esas reuniones, sin ir a que le dé pisto José Lama, sin ir a que le dé pisto Canaguati, y hacer un fenómeno popular, ¿esa es la única forma de democratizar la economía, la salud? Si tenés un pueblo armado, No, sin armas. No armado de palabras, armado. De ideas. Un pueblo organizado. Eso fue lo que se dio. Bajarle a los combustibles. Eso fue lo que hice al aumentarle el salario a los trabajadores. La gente no pagaba luz eléctrica en mi gobierno, la gente pobre. Y a mí lo que me sacó es la élite asociada con los Estados Unidos. Fue lo que me sacaron. Y me lo dijeron los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no están con la Nasser, los Acoles. Si usted sostiene la amistad con Hugo Chávez Frías, va a tener problemas con los Estados Unidos. Y cuando yo firmé el ALBA, a los 6 meses me sacaron a bala de aquí. Pues, entonces, yo sé quién gobierna. No, pero eso es bien relativo. Si ahí tuvieron a Sánchez Serén en el FMLN y a Ortega y no lo han sacado. Los gringos van a llegar hasta donde la dignidad de un país lo permita. Y aquí no ha habido dignidad. No hemos tenido presidentes. De acuerdo. Ok, le agradezco mucho. No agarró el medio melón, ¿va? Tú me planteas, mira, hacer un gobierno con dignidad. Sí. Un gobierno con independencia. Para eso tenés que tener el pueblo organizado como lo tenía en otros tiempos, una guardia organizada, pero con un ejército, que es un ejército de ocupación, con policía que se presta a la represión del pueblo y con una élite que es de patria, que tienen un pie en los Estados Unidos, otro aquí, no hay.